estado sí, de noche. Ya he dicho que va a ser muy difícil. Venga, golpe. Venga, golpe. Dijo que el segundo tema es bastante más fácil. Bueno, ¿empieza esto? Sí, ¿no? Hola. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carlos Salto y voy a hacer la sesión de juego de carreras con Matías, ¿vale? Hola, juego de carreras con material. Bueno, mi juego va a ser el tren de mercancía. ¿Qué pensáis que va a ser el juego? ¿Con estos materiales que tenemos? ¿En qué puede consistir? Remar, canoa, camita. Remar, canoa, transportar cosas. Bueno, pues el transporte nos vamos a transportar a nosotros mismos. ¿Y con qué? Con este material. Que es un banco sueco que les vamos a dar la vuelta y va a ser el tren. ¿Vale? Las vías del tren, ¿qué pueden ser? Vale. Pues con la pica vamos a ir moviéndolo uno a uno, transportando al banco, nosotros de mercancía encima, uno de ellos, o sea, uno de nosotros vamos a ser de mercancía y vamos poniendo la pica y empujando. O sea, tenéis que dividir las tareas, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a empezar haciendo dos grupos, que son grupos de cuatro, de cinco. Bueno, importante, chicos, quedaros con el número porque va a ser importante para todo el desarrollo del juego. Venga, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ¿En serio ya vas a ganar? Vale, todos sacamos el número. ¡Toma! ¿Sí? Los unos. No, 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 no. Sí, los unos nos venimos aquí. A este barco. Los dos. Camarama. Los dos nos venimos a este banco. Los tres a este banco de aquí. Los cuatro a este. Y por último, los cinco. Vea, chicos. Escuchadme. Cada equipo tiene que tener 5 pitas, ¿vale? Damos la vuelta al banco, ¿vale? Como ha hecho el equipo final. Que vamos a tener puntuaciones. ¿Cómo se puntúa? El primero va a tener 3 puntos, el segundo en llegar hasta la línea de fondo 2 puntos y el tercero 1 punto. ¿Vale? Y ahora mismo podéis tener de mercancía, o sea, va a haber uno que va a estar encima del banco que lo podéis elegir vosotros, ¿vale? En esta primera partida. Así que cuando yo dé la salida, pues comenzamos.